con su venia, presidente. Ayúdame, vecino. El gobernador de Campeche le pide ayuda al gobernador de su vecino estado de Yucatán para que defienda Campeche. El gobernador de Campeche quiere que Yucatán le haga su tarea. Una tarea que como gobernador de su estado ha dejado mucho que desear. Desde esta máxima tribuna, gobernador Carlos Miguel Aiza González, le exigimos una disculpa pública a todos los quintanarroenses. Campeche, históricamente con los campechanos, son nuestros hermanos. Les debemos respeto y ese respeto también es recíproco. Pero usted, en la barbarie, ha roto todo lo que no debió haber hecho. Así que de no hacer sus disculpas públicas, esta legislatura debe valorar y debe valorarlo en declararlo persona no grata. La defensa del territorio de Quintana Roo es una lucha histórica, una lucha constitucional que se basa en elementos de prueba que no dejan ninguna duda de que a Quintana Roo le asiste la razón histórica y constitucional. Y estamos dispuestos a demostrarlo una y otra vez y las veces que sean necesarias para lograr que prevalezca la supremacía constitucional por encima de cualquier capricho o dislate político como el que se excedió recientemente el gobernador de Campeche. Y quiere que Yucatán le haga su tarea, porque la actuación del gobernador de Campeche ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido débil e insuficiente. Y no puede ser de otra manera, porque hay que decirlo. Campeche carece de toda la razón en sus pretensiones de apoderarse de una porción de nuestro territorio quintanarroense. Amenaza con cerrar carreteras para frenar el paso de productos a Quintana Roo. Amenaza con una sublevación de alcaldes campechanos y dice estar dispuesto a ofrendar su vida para defender lo que, según él, le pertenece a Campeche. En otras palabras, paisanos, la barbarie. Amenaza con romper el orden constitucional e institucional, así como lo hicieron hace 23 años el estado de Campeche cuando creó Calakmul, pero ahora inmolándose para distraer de sus deficiencias probatorias. Cito al presidente Juárez: entre los individuos como entre las naciones y los estados de la República, el respeto al derecho ajeno es la paz. Quintana Roo siempre ha actuado apegado a su derecho y ha elegido con determinación sujetarse a un proceso jurisdiccional y a un tribunal constitucional para defender la integridad de nuestro territorio. Quintana Roo contestó en tiempo y forma la demanda de controversia constitucional que promovió Yucatán en contra de la reforma a la Constitución del Estado de Quintana Roo que ratificó nuestros límites. Quintana Roo ha ofrecido más de 100 probanzas de naturaleza legislativa, histórica, cartográfica y también ha ofrecido 5 pruebas periciales en diversas especialidades para acreditar fehacientemente que el sitio PUT o el punto PUT que señalamos en nuestra Constitución Política del Estado de Quintana Roo como vértice de intersección de los límites de las 3 entidades peninsulares no es un sitio imaginario ni arbitrario, sino que es el mismo sitio al que se refiere el decreto de 1902, que creó el territorio federal de Quintana Roo, que es el mismo sitio al que se refiere la ley orgánica del distrito y territorio federal de 1920, que es el mismo sitio
al que se refieren los decretos de 1931 y 1935, que suprimieron y retribuyeron al territorio federal de Quintana Roo, que es el mismo sitio del decreto del 8 de octubre de 1974, que erigió el territorio federal de Quintana Roo como Estado libre y soberano. Esta es la verdad histórica, esta es una verdad constitucional, y estamos seguros que esa verdad va a prevalecer en la resolución que en su momento dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Defendamos Quintana Roo, pero hagámoslo con altura de miras. Es cuanto, paisanos.